Bueno, una vez que tengo mis animaciones GIF convertidas en vídeo, el combinar las dos para que salgan a la vez es ya cosa sencilla. En este caso, como tienen el fondo blanco, lo que voy a hacer es poner de fondo precisamente un fotograma blanco. Vamos a añadir un clip de color blanco, que aquí lo tengo, y lo voy a poner en la pista de vídeo 3, debajo del todo. En las pistas de encima voy a poner mis dos animaciones GIF convertidas ya en vídeo, una debajo de otra, para que aparezcan, como hemos dicho, las dos al tiempo. Voy a poner todo de la misma duración. Y ahora ya la cosa bien sencilla. Lo primero que voy a hacer es achicar las dos animaciones, porque son las dos muy grandes, se tapan una a la otra. Empiezo con la primera, añadir efecto, recortar y transformar, y el primero que sale, recortar, escalar y posición. Voy a tocar primero la escala, por ejemplo, lo voy a poner un 15%, tanto la X como la Y, 15%, y aquí tengo mi primer clip, el que está arriba del todo, ya reducido. No veo lo que tengo debajo. Para ver lo que tengo debajo, nada más fácil que ponerle una transición, está entre el primero y el segundo. En lugar de disolver, voy a elegir componer. De esta forma, ya si veo debajo el otro clip, el segundo clip. Con el segundo clip voy a hacer lo mismo. Voy a añadir el efecto de recortar y transformar, recortar, escalar y posición, lo mismo. Voy a ponerle un 15% de tamaño, tanto la X como la Y. Y una vez que lo tengo, ya simplemente en este mismo efecto puedo desplazarlo a lo largo de la X y a lo largo de la Y. Puedo colocar cualquiera de los dos clips de vídeo, que eran antes animaciones GIF, en la posición que yo desee.